cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo, por supuesto, como todos los días, media hora con lo más destacado en materia de información, que así comenzamos en esta jornada. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, básicamente hemos convocado a jóvenes con la intención de ir generando el semillero de la bolsa, que se vayan interiorizando de todas las cuestiones que son inherentes a la actividad que desarrolla la bolsa y la cámara arbitral, con el propósito de ir formándolos de una manera integral para que el día de mañana ocupen los cargos que hoy nos toca ocupar a los que estamos participando en la comisión directiva, fundamentalmente, ¿no? Y por lo que hemos podido apreciar, la convocatoria ha tenido una buena respuesta, me parece. No sé cuál es su evaluación. Sí, yo entiendo que es buena. Es un grupito, digamos, que se ha formado con jóvenes que responden a las empresas que hoy participan en el Consejo Directivo. Y de alguna manera el gran desafío que tenemos es de incentivarlos, generarles la motivación suficiente para que puedan interpretar lo que se trata de hacer desde la dirigencia gremial empresaria y, bueno, que hagan sus armas y que planteen alternativas nuevas, ideas nuevas, para que haya una renovación constante, ¿no? Representantes de todos los sectores que conforman la entidad, la bolsa. Claro, en el Consejo Directivo de la Bolsa participan todos los sectores del quehacer de la agroindustria y, bueno, creo que, digamos, al pedirles que participen jóvenes de las empresas, de los que son hoy integrantes del Consejo Directivo, es un amplio espectro de todas las actividades desarrolladas. Bien, en este caso con análisis de lo que va siendo la perspectiva, las tareas que realiza, las actividades y los servicios que brinda. Sí, por supuesto, digamos, yo creo que para muchos de ellos por ahí es desconocido las actividades que se realizan dentro de la bolsa y, bueno, es una forma de interiorizarlos, de que le vayan tomando cariño a la institución también y, ya te digo, que empiecen a formarse para el día de mañana ocupar un rol relevante en los destinos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Contador, lo saco de este tema, del motivo de esta reunión, para hacerle una consulta que no le puede resultar a usted demasiado extraña porque hace muy pocos días estuvo en Brasil. Ha habido elecciones el domingo pasado, ha ganado uno de los candidatos, va a haber segunda vuelta, pero bueno, la expectativa es de que el candidato que salió primero definitivamente triunfe. Si eso finalmente ocurriera, ¿qué están evaluando ustedes? ¿Qué aprecian ustedes? ¿Qué información tienen ustedes que podría incidir en la relación con la Argentina, por un lado, y en segundo lugar, en cuanto hace a las cuestiones económicas a través de las cuales estamos vinculados con Brasil, particularmente en lo que hace a nosotros en la cuestión agrícola? Bueno, efectivamente, la elección que ha habido en Brasil, cuando participamos en Avitrigo, era el tema exclusivo y excluyente prácticamente del Congreso, ¿no? Estábamos solamente
a 15 días de que se efectuaran las elecciones. En realidad, lo que vemos, lo que pudimos percibir en Avitrigo es que hay un gran nivel de incertidumbre y un paralelismo total acerca de la situación que se vive en Argentina. O sea, cuando uno escuchaba a los analistas brasileros hablar de lo que sucedía en Brasil, de alguna manera era como si se estuviera replicando lo que sucede en Argentina. El candidato que en principio va a resultar electo en función de las últimas elecciones tiene las particularidades de ser un personaje con un alto contenido de nacionalismo. Sinceramente, esperamos de que no adopte medidas de tipo de corte proteccionista y le dé una preeminencia al Mercosur, porque para nosotros Brasil es un aliado estratégico. Gran parte de las exportaciones, la mayor parte de las exportaciones de Argentina tienen como destino Brasil. Así que si hay malas noticias en ese sentido, seguramente lo padeceremos, y si logra tener un adecuado diálogo con nuestro presidente, esperemos que ese sea el camino. Creo que tenemos posibilidad de lograr una mejora desde el punto de vista económico, porque Brasil es absolutamente trascendente a nivel económico, ¿no? CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Y hablando de información importante, en el comienzo de este bloque queremos compartir con ustedes esta cuestión relacionada con también la ganadería. Por supuesto, uno de los temas más importantes que ya desarrollamos con este reportaje aquí en Mundo Agro. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Bueno, Mario, se viene un evento muy importante que organiza la Cámara de Productores Porcinos de la provincia de Córdoba, un evento que va a contar con lo mejor en materia de disertantes, novedades y el análisis de diversos tópicos que hacen a la actualidad de la cría porcina. Sí, tal cual. Vamos el viernes 19 de octubre en la Universidad Siglo XXI. Nos vamos a reunir los productores de la Cámara de Productores Porcino de Córdoba y todos los productores de Córdoba que quieran acercarse a este evento. Un evento que lo que busca es hablar de los temas del sector, reunirnos y charlar de nuestros problemas y cómo y las oportunidades que vemos para adelante.
Vamos a contar con reconocidos disertantes que van a estar hablando de algunos temas de coyuntura y de lo que viene para adelante, un poco las perspectivas. Va a estar Horacio Gavossi contándonos un poquito ese tema. Vamos a estar hablando de nuestros ensayos agronómicos y cómo manejamos el tema de nuestros efluentes y el trabajo que estamos haciendo en la Cámara. Vamos a estar hablando de temas sanitarios, del tema, digamos, cómo impacta los antibióticos en la producción y cómo la realidad nos empieza a hacer cambiar algunas cosas. Vamos a estar hablando de los recursos humanos, que es importante porque tiene que ver con cómo hacemos las cosas en la granja y cómo motivamos a la gente para que los resultados estén. Gastón Imola nos va a estar acompañando con eso. Y si no me equivoco, eso es básicamente la jornada. Es una jornada que va a arrancar 8:30 a.m. y va a estar terminando tipo 5:00 p.m. Es en la Siglo XXI con un almuerzo y entrada gratuita. Bien. Lo importante es que llega en un momento esta jornada de análisis para ver cuánto está creciendo el sector productivo porcino aquí en la provincia de Córdoba, con un sinnúmero de problemas para afrontar, como es el temor que existe por enfermedades vinculadas a la cuestión sanitaria. Y por sobre todas las cosas, el tema de los números, que hoy están ahí prácticamente al límite. Sí, sí, tal cual, Julio. Nosotros hoy tenemos una situación complicada. La primera es que en el mundo estamos con enfermedades, sobre todo la peste porcina clásica, y hoy estamos con un problema de bioseguridad muy grande. Estamos haciendo un esfuerzo para mantener las barreras de bioseguridad en el país. Estamos por suerte bastante lejos de otras producciones en el mundo, pero claramente no estamos exentos a contagiarnos de esas enfermedades. Somos un país libre de muchas enfermedades, con un estatus sanitario muy muy bueno, que hay que tratar de mantenerlo, y para eso hacer un esfuerzo desde los mejores controles de bioseguridad. Por otro lado, como vos comentabas, también con mucha preocupación con la suba de costos que estamos teniendo y cómo nos queda la rentabilidad al productor. Realmente venimos de meses complicados, con enormes subas, más del 100% de los costos de las materias primas. Eso hace que no acompañó de la misma manera la suba de precios, pero todavía se está acomodando. Nosotros creemos que, si bien la foto es complicada, sobre todo para el productor pequeño o mediano, o el que no tiene buenas eficiencias o una escala razonable, pero creemos que para adelante las cosas se tienen que ir acomodando, los precios van a ir acomodando un poco y acompañando la suba, y hoy estamos en un costo de kilo producido de $1.40, y hoy estamos vendiendo a esos mismos valores, o sea que estamos cambiando la plata. Eso no tiene ningún sentido y probablemente no se sustente para adelante. No va. Ven el momento del año donde hay más demanda por nuestro producto, con lo cual es muy probable que empiece a subir un poco el precio. Esperamos que se afirme, pero también va a depender de esta demanda que está golpeada. O sea, hoy no hay mucha plata en la calle, hay muchos. La carne siempre tiene sus sustitutos que eventualmente los precios relativos pueden hacer que la gente consuma menos, y si cae el consumo, la demanda no va a estar para acompañar la necesidad que tenemos de tener un precio, ¿no? Hoy no tenemos una suba de precios que haya, no ha subido nuestro precio del capón al mismo nivel que viene subiendo los costos de nuestro alimento y de todos los costos de producción. Bien, estos son algunos de los temas que van a analizar. ¿Cómo hacen los productores que estén interesados en acercarse a todas estas novedades y a este análisis que va a venir de la mano de estos disertantes? Bueno, la verdad que la idea nuestra es justamente en esta jornada que se acerquen, que vengan, que participen y que se enteren de lo que estamos haciendo y estamos trabajando en la Cámara, para ojalá, asociarse y juntos poder tener más representatividad del sector, tener más productores que aportan a esta asociación para defendernos y cuidar los intereses que tenemos en la producción porcina. Hoy en Córdoba somos la segunda productor de cerdos, de la segunda provincia productora de cerdos. Producimos casi 2 millones de cabezas por año. Eso hace que, y yo creo que nosotros vamos a seguir creciendo muy fuerte en la producción, somos
principalmente exportadores de carne de cerdo, porque se faena, la mitad de esos 2 millones se faenan en Córdoba, la otra mitad se faena afuera. Ojalá que haya más industrias también acá, que podamos tener la faena también en Córdoba y sacarla en kilos de carne y no en kilo de pie. Pero creemos que esos productores, hay muchos productores pequeños que se irán asociando y creciendo, y también hay una apuesta muy grande de productores medianos y nuevos productores, jóvenes productores que están hoy en la actividad, poco preocupados con este tema, y bueno, yo creo que cuánto mejor que juntarnos, asociarnos para compartir experiencias y tratar de todos juntos salir de esta y no en forma aislada y separada. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Seguimos en Mundo Agro, tenemos más información para compartir con ustedes, en este caso relacionado al tema de la ganadería. Precisamente de la ganadería hablamos, estas son las novedades que presentamos aquí en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Están cerrando un año de muchísimo trabajo. Imaginamos que con un año que no ha sido de lo más positivo desde el punto de vista de las lluvias, lo natural no jugó a favor, pero sin embargo, el gran trabajo de ustedes ha quedado coronado en este gran reto. Sí, llegamos al final. Hoy fue el remate de los reproductores que superaron la prueba. Con muy buena oferta de toros, muy buenas manos para la compra. El cabeza de remate, que es el RP27 de la Redomona, cabaña de la Redomona, se abrió en 80 mil pesos, que es muy buen valor para estos toros. Y anduvo entre 80 y 50 mil pesos el precio de venta de los toros. Un poco más abajo, las vaquillonas, ¿no? Las vaquillonas arrancaron los lotes cabeza en 30 mil y ahora están cerrando la venta a vaquillonas para darle servicio en 20 mil pesos. Bien, buenos precios y lo que se ha podido observar, muy buena calidad de animales que de acuerdo a la garantía que han dado ustedes y la Asociación de Criadores que han participado de este concurso de cría campo, totalmente adaptados. Sí, los compradores de los toros tienen que estar muy tranquilos con la genética que están llevando porque están sumamente probados y sumamente adaptados al manejo de campo. Y llevan todos los índices medidos, así que llevan la garantía total, tanto de la Asociación Jerez for Centro Oeste como de la Universidad Católica. Hace algunos días me decías que de este largo año de muchísimo trabajo, tanto ustedes como la Asociación de Criadores, los mismos cabañeros, todos habían aprendido y les había dejado alguna enseñanza realmente interesante este gran concurso. ¿Cómo lo resumís a eso? Que fue un año de mucho aprendizaje para todos. Nosotros como institución, como universidad, la hemos usado esta herramienta para lo que es la parte vinculación académica y campo con nuestros estudiantes y nuestros residentes. Y los cabañeros hemos aprendido un montón en cuanto a seleccionar a los futuros reproductores y la importancia de los índices con datos reales, cómo hacer la evaluación real de índices a campo.
En esto, sacar un toro de acá significa que se va a otro campo, de aquel que lo adquiere, ya definitivamente con lo que significa saber a qué se tiene que adaptar, o mejor dicho, que ya viene adaptado al trabajo de campo el animal. Absolutamente, son toros que han salido desde aquí a trabajar directamente en los rodeos. Lo que aspiramos con nuestra segunda prueba, que arrancará en diciembre, es que en la cuarta o quinta prueba aparezcan hijos de estos toros que estamos vendiendo hoy. Es decir, ya definitivamente con la incorporación de nuevos elementos, nuevas genéticas, para que ya en el 2019 se haga la segunda edición de esta prueba. Absolutamente. Ya estamos todos enfocados para arrancar en diciembre, todos los cabañeros enfocados para elegir nuestros terneros, para arrancar en diciembre la segunda prueba, que culminará cerca de esta fecha aquí en Santa Julia con el remate especial. Felicitaciones por el trabajo y bueno, y seguiremos atentamente lo que pase en el 2019 con este nuevo concurso. Dale, gracias. Las felicitaciones es para los cabañeros que han aportado la genética para lograr esto. Bueno, Eduardo, en un marco bastante complicado en lo económico han logrado llevar adelante un remate con toros totalmente adaptados a campo y esta era la novedad. Sí, la verdad que sí, fue la prueba pastoril de los Hereford que se hizo acá en Cabaña Santa Julia de la Universidad Católica. Una prueba que por primera vez se realiza en Córdoba, que creo que es fundamental porque los toros que se hicieron totalmente a campo, o sea que van a andar muy bien los compradores. Los que resultaron compradores de estos toros le van a andar muy bien en esta zona. Bueno, la verdad que nos tiramos un poco a la pileta porque la verdad que vender Hereford acá en esta zona no es fácil. Gracias a Dios el remate, no te voy a decir que fue un remate súper ágil, pero dentro de todo un remate que se vendió bien. Yo calculo, no tengo los promedios, pero estimo que los toros se deben haber hecho un promedio ahí de cerca de los 60 mil pesos. Vendiendo con un máximo de 80 mil y el mínimo en 45, yo creo que debemos haber andado cerca de los 60. Después la vaquillona, se vendió alguna vaquillona preñada ahí en los 35 mil pesos y el resto de la vaquillona entre los 25 y 30. O sea que te diría que las expectativas están cubiertas, quedaron un par de lotes sin vender. En esta zona un remate de Hereford, te lo vuelvo a repetir, no habíamos hecho nunca. Todo Hacienda Hereford, bueno, la asociación de criadores quiere abrirse para salir a vender toro en todas las partes del país. Bueno, optó por esta hacer la prueba acá en la universidad y bueno, ahora cuando terminemos de armar los papeles te voy a decir bien los resultados. Bueno, pero de todas maneras, como primera prueba seguramente totalmente positiva porque se ha convocado una interesante cantidad de productores. Ha habido algunas cabañas de aquí de nuestro medio, de Córdoba, que se han llevado algunos animales interesados en su genes. Sí, por supuesto, hay gente que nos compró a vaquillona de Peri, que son entre los mismos cabañeros, bueno, y gente de acá de Córdoba que compró algo de vaquillona también para poblar campos acá en el norte, o sea que bueno, eso es satisfactorio, ¿no? Bien, en este caso, usted decía, Eduardo, no son animales que se críen mucho precisamente en esta parte del territorio nacional, pero sí consideran algunos que es una buena base para hacer una buena ganadería y buena calidad de carne. Sí, sí, por supuesto, Hereford siempre fue de la raza británica, una de las más blandas de todas para engordar y fue una de las razas que siempre con el Angus estuvieron muy... muy en punta. Bueno, lo que pasa es que la ganadería al trasladarse al norte es hacienda que sufre mucho más que las índicas, las cruzas índicas que se están haciendo hoy día. Por eso un poco se había dejado de dar este tipo de remate acá en la zona. Pero bueno, hoy con la ganadería como pinta un panorama bueno, yo creo que se va a ir abriendo un abanico de posibilidades, ¿no? Bueno, y ya han lanzado la segunda edición de este concurso a campo que va a terminar el año que viene, seguramente con otro remate más, tal vez con una mayor participación de los productores y sabiendo que esto ya está en danza y salen a la venta, animales totalmente adaptados, es toda una novedad. Sí, yo creo que sí, yo creo que con la colaboración de todas las cabañas que tuvieron acá, que son de todo el país, y con la gente que nos acompañó, la verdad que ya para el año que viene, bueno, las condiciones van a ser distintas, ¿no?
Y ahora ha llegado el momento de la despedida. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.